Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de sobre caballo, en el que veremos el nuevo método que hay para obtener pases gratis a través del juego sin gastar dinero. Como ya avancé en el vídeo de Yggdrasil, bueno, ya se había sustituido la antigua manera, que era enviando caballos viejos al paraíso, los antiguos caballos pase llamados. En este caso se han sustituido por unos objetivos diarios, unos objetivos que en función del juego, de lo que te vayan proponiendo, pues vas consiguiendo pases al mes. Un objetivo te ofrece 10 pases, el otro te ofrece 20. Si completas 7 objetivos diarios seguidos, te dan un cuerno de la abundancia, pero bueno, es un cuerno de uso directo, no se guarda en el inventario ni nada, lo cual tampoco es muy práctico. Y si no completas esos uno de los 7 objetivos, los has fallado, vuelves a empezar desde el objetivo del día 1. Entonces, bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Pues si vamos al apartado de logros, objetivos diarios, aquí los veremos. Entonces, como veis ahí, pues sí que aparece hoy, porque ayer ya completé los 7, y el cuerno aquí al final del todo, y cuando lo desbloqueéis pondrá usar. En fin, pros, que juegas más, y si no hacías el envío de caballos viejos, como es mi caso, pues antes no sacaba nada, pues ahora por lo menos si completo los 2, pues saco 30. Contras, que nos han quitado directamente 100 del conto total, porque al mes, si sumamos, pues son 30 al día, por 30, 31 días, o febrero, que fueron menos, que fueron 28, pues ahí no salen 1000 pases, pero bueno, decisión de la empresa, ¿qué le vamos a hacer? Otros contras que tiene, pues que muchos de los objetivos no tienen sentido, que aquí hay uno clarísimo: equipa un objeto de bonificación del mercado negro en un caballo. Cualquier objeto del mercado negro ya cuesta más de 10 pases, entonces ya ahí habría que restar. Objetivo número 2, otro que puede ser complicado, sobre todo para jugadores que empiezan un poco la partida: acuesta un unicornio con alas. Un unicornio solo se puede comprar en ventas, generalmente se vende por alguna cantidad de pases, pero bueno. Es complicado porque no todo el mundo tiene ese acceso, sobre todo al principio del juego, pero tampoco es imposible. Digamos que están en los intermedios. Un jugador que empieza la partida tampoco tenía un caballo viejo para enviar al paraíso, entonces bueno. Pero sí que es verdad que hay objetivos allí pues, que no pintan mucho, como los de gastar objetos que tenemos en el inventario, que no tenemos por qué gastar ahí. O también podemos encontrar otros objetivos que nos piden conseguir una bonificación de color o usar un equipamiento de color, que solo se consiguen estos equipamientos en promociones o eventos o que te los regale un amigo. Entonces, pues esos obviamente, si no los van sacando más periódicamente en el juego, llegan a un punto en el que si los quieres completar todos, como tengas más suerte y te salgan varios en la misma semana o en el mismo mes, a lo mejor te has fundido medio inventario de este tipo de equipamiento y lo gastas en un caballo que a lo mejor no quieres gastarlo en él, que estás esperando para otro mejor y no te queda otro remedio. Bueno. Bueno, pues vamos a seguir completando estos objetivos, que en principio pues hoy no me suponen una dificultad grave. Primero que voy a hacer es el de acostar un unicornio, así que obviamente voy a ir al perfil del unicornio que quiero acostar. Y pues una vez allí, hacemos las acciones básicas y lo acostamos, no tiene mucho más. Es decir, hay objetivos más problemáticos y voy a intentar dejaros al final del vídeo una estimación del mes que ha supuesto a mí este primer mes de objetivos diarios. En cuanto a dificultades, otros ilógicos como los de gastar objetos y bueno. En fin, completado una vez, nos vamos a la página de logros y recuperamos la recompensa. Y vamos a por el otro objetivo, que es el de equipar un caballo con objeto de bonificación. Ojo al dato que hay objetos que están mal traducidos, hay objetivos que están mal traducidos. Sobre todo con estas cosas, cualquier duda antes de gastar un objeto, preguntar en el foro de ayuda. Tengo que gastar un objeto de bonificación, así que me voy a ir a los que son y elegiré uno al azar. Estos casi que nunca los uso. Así que bueno, selecciono un caballo que prácticamente va a estar siempre conmigo, así cuando abro el perfil por lo menos me renta. Le doy el objeto, objetivos diarios y le doy a completar. Y con esto ya está hecho. Si alguna vez os saltáis un día, esto es lo que os va a aparecer. No has completado todos los objetivos de ayer y tu medidor se ha reiniciado, así que empezaríais en hoy. Una idea que podéis hacer, si estáis dispuestos a pifiar algún día y no os importa,
dejarlo perder. Como sabéis, siempre los fines de semana hay un tipo de promoción, bien, sobre todo con objetos de suerte. Entonces, bueno, tenemos todo en medidor. Si vais a pifiar, pifiar un sábado. ¿Por qué? Porque así el día de hoy será domingo. Y si vais echando la cuenta, el día del cuerno será sábado. Y si tenemos suerte, como la promoción que hay este fin de semana, si la queréis aprovechar, tenéis una opción de conseguir eso mediante el cuerno, pues eso que se sortee, que en este caso son ahora mismo las vendas de Altair, pero bien puede ser a lo mejor un divino o lo que sea, pues mira, ya tenéis ahí un cuernito para usar. Ya que os obliga a abrirlo, por lo menos que os obliga a abrirlo en un día que sea práctico, que algo es algo. Así que nada, ahora mismo en cuanto lo tenga, veis ahí, por ejemplo, pues hasta tal día. Con el sábado os aseguráis, podéis intentarlo el viernes, porque algunas promociones empiezan en viernes, pero yo no me arriesgaba, yo iría directa al sábado. Así que nada, bueno, doy por concluido este vídeo de los objetivos diarios. Mañana intentaré subir uno con un porcentaje del tipo de objetivos que me han ido tocando en función de su dificultad o de si no tenían sentido, como los de los objetos del mercado negro. Y a ver si así os puedo dar también a vosotros una idea, por si tenemos que reclamar, pues reclamamos todos un poco con lo que hemos tenido. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!